Hola, ¿cómo están? Les habla Cupones 2018 MJ. Hace una pequeña compra que hice en Rider. Los juguetes están a 50% de descuento. Está durando hasta el 12, 24, 25. No me fijé bien. Pero si a ustedes les interesara, quizás no sea un buen precio. Pero mis niñas los querían. Entonces, este está 9,99, mitad de precio, $5. Este. 39,99, mitad de precio, $20. Los focos están a $7. Compra uno y recibe $7 de bonus cash, límite de dos por tarjeta. En esta ocasión yo solamente compré uno para no estar pagando mucho de mi bolsillo. Es límite de dos, por lo cual los $7 que me regresaron hoy los voy a rolar el día de mañana, por lo cual hasta mañana se me hace en efectivo. Entonces así me quedo a pagar $7, pero me regresaron los $7 quedándome completamente gratis. No sé si todavía está el rebate de Ibotta que estaba dando $1. Cuestión que checaran su aplicación, yo ahorita no lo he checado. Por lo cual después del bonus cash queda completamente gratis. Le digo el límite de 2 por tarjeta. Este producto está a mitad de precio. Ay, dejé fijarme cuánto cuesta. Este estaba a precio regular, 7,49, mitad de precio, $3,74. Pero entonces di este cupón de $1,50. Entonces así me quedó a pagar a como a $2,24. Sí, $2,24 o un poquito más. Ya no hice la cuenta, pero es cuestión que hagan sus cuentas. Por lo cual, pues se me hizo un excelente precio. Estos productos de la marca Coney están a $3. Están también calificando algunas liguitas. Están a compra uno, te dan $3 de bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Entonces están así a $3. Lo compré, me regresaron los $3, quedándome completamente gratis. También por lo cual, hasta mañana se me hace en efectivo. Por lo cual, voy a comprar el otro y no voy a pagar absolutamente nada. Y me van a regresar nuevamente los $3. Aquí les voy a enseñar estos productos. Estas cremitas están a 99 centavos por cada una. Compra uno y te llévate dos gratis, por lo cual así solamente pague por una, 99 centavos. Si los divido entre los tres productos me queda 33 centavos. Este cepillo está a $4. Entonces di este cupón que está aquí en el volante. Lo van a recortar. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está, van a dar este cupón. Este es de $2. Entonces mandarán un cupón de Lo Tu Cara a su cuenta de $1, por lo cual van a pagar $1. Les van a regresar el dólar, quedando completamente gratis. Límite de 2 por tarjeta. Pero si ustedes quisieran comprar otro, dieran este cupón de 50 centavos, pagarán unos 50, pero van a estar recibiendo su dólar de bonus cash, quedándoles a 50 centavos. Les digo que es límite de 2 por tarjeta. Estos cepillos también están a $1, son de la marca de Raide. Compra uno y llévate dos gratis, por lo cual yo solamente pagué $1. Si los divido entre los tres productos, me queda 33 centavos, por lo cual es un excelente precio, ya que en Dollar Tree los conseguimos a $1. Para esto no hay límite, serían los que ustedes quisieran comprar o los que encontraron o los que Raide les dejara comprar. Estas esponjas están a $1,99. Compra una y llévate dos gratis. Entonces yo solamente pagué por una, $1,99. Y si los divido entre los tres productos me queda 66 centavos. Por lo cual también ya saben que en Dollar Tree los conseguimos a $1 o a veces también en Walmart o hasta a veces un poquito más caros en Walmart. Y pagarlos así a 66 centavos, pues se me hizo un excelente precio. Yo por lo regular aquí es donde los compro porque me salen a un buen precio. Y por último compré estos. Estos están a 5 por $10. Hay diferentes productos, por lo cual yo me fui por estos. Son estos 5 por $10. Entonces así compré los 5. Iba yo a pagar $10, pero entonces di para este producto, di este cupón de $2. Y para los Per Plus di cuatro cupones de estos de $2. Y entonces así me quedó completamente gratis. Ya también sería cuestión
los cupones que tuvieran, los que Raide les dejaran comprar. Yo por lo cual fui a una y solamente encontré cuatro. Voy a tratar de ir por otra porque tengo otro cupón de este y otros cupones de estos. Y pues los voy a comprar y me van a quedar completamente gratis. Este cupón sí pasó sin ningún problema, pero estos me los tuvieron que poner manualmente. Pero sí es para el producto correcto, porque yo siempre los he comprado ahí o en Walmart porque mi hermana los ocupa. Y pues aquí me quedaron completamente gratis. Quizás ustedes ya fueron por sus compras o todavía no. O les digo, quisieran comprar alguna cosa, rolar los bonus cash para no estar pagando mucho de su bolsillo. Aquí están los focos, $7. Aquí está el Brut, 3.74. Aquí está el cupón de 1.50. Aquí, ¿qué es esto? Creo que compré otras cosas. Aquí está el Colgate, $4. Un cupón de Love to Car. Aquí está el del volante. Aquí está el juguete, $19.99. Aquí están las galletas que compré. Aquí está el otro juguete, $4.99. Aquí hay unos dulces que mis niñas querían. Aquí están los cepillos de Rider, $1, y los llévate dos gratis. Aquí están los Per Plus regular, cuestan $6.49. Me ahorré como el 75 de descuento más el cupón, me quedaron completamente gratis. Aquí está el otro, $2. Aquí está el otro champú diferente, aquí está el cupón de $2. Este fue el único que me pasó porque les digo, aquí los otros me los pusieron manualmente. Y aquí está la esponja, $1.99, los dos gratis. Y aquí al final están las Nivea. Y les digo, aquí yo rolé las 20, bueno, no rolé, con estas pagué con las dos tarjetas de $10. Y bueno, aquí eso fue lo que yo pagué, $27. Y me regresaron los $11 de ECB, 7 por este. 3 por este, ya serían 10, y $1 por el cepillo. Pues bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga, regalen un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.